su nuevo establecimiento, Karina ha sabido convertir la crisis en oportunidad, utilizando como atractivo incluso piezas de otros negocios que se han visto obligados a cerrar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Karina? Aquí va para el trabajo, ¿no? Sí. Pues tenemos ahí una tiendecilla, un proyecto nuevo, innovador, algo osado para el tiempo en el que estamos. Es una idea que nació pues del sufrimiento, de vernos un poquito pillados con la crisis, de encontrarnos que la vida cambia y que tenemos que buscar el modo de reinventarnos. Tenemos un negocio para ayudar y para que nos ayuden. Cuando el hambre aprieta, las ideas van surgiendo naturales. Nosotros somos dos socios, hemos tenido negocio anteriormente, nos ha ido bien y nos ha ido mal. Nos hemos encontrado en situaciones límites y nos ha despertado la inventiva. Hasta hace muy poquito en Cádiz se estaba bien, aunque existiese paro, aunque existiese el problema de la calle, no había este pellizquito de angustia que tenemos todos ahora mismo, ¿no? Y de repente pues un día te despiertas y te das cuenta de que estás llena de cosas y que necesitas soltarlas, cambiarlas y bueno, pues qué mejor que mezclar un poquito todo, la segunda mano, lo nuevo, la tienda de tiendas, negocios que han cerrado y que tienen que soltar el stock, ¿sabes? Y de ahí, bueno, pues se ha ido poquito a poco cogiendo pellizquito de aquí, un pellizquito de allá y salió pues esta idea. Y además en el barrio de La Laguna, que como vemos, bueno, justo cuando abrías o a poco tiempo habían ya... Sí, arreglado la placita y la han puesto toda muy, muy bonita, muy cómoda. Es una plaza muy agradable, la gente es muy linda, la verdad. Tenemos unos vecinos encantadores, muy tranquila, ¿sabes? Un sitio ideal para vivir, parece que estaba en inmobiliario. Es muy, muy bonito, muy alegre, ¿sabes? Con mucha luz. Y bueno, es un barrio que tiene un poco de todo, ¿no? Creo que era el sitio idóneo para empezar con el negocio. Y en estos meses que lleva, ¿cómo te ha tratado el público? ¿Se han interesado? Maravillosamente, han superado cualquier expectativa que tuviésemos a todos los niveles. O sea, nos traen pedacitos de su vida y nos traen regalos, ¿entiendes? Porque trabajar aquí es un regalo, la verdad, es súper agradable. Nos encontramos con curiosidades, con inquietudes, ¿sabes? Gente que busca, gente que quiere soltar un poquito cositas que tenía en casa que no le da utilidad. La verdad es que nosotros estamos encantados con La Laguna y con su gente. Estamos muy bien. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. La vocación por ayudar a los demás desde la medicina nos conduce hasta el fundador de Gerasim, Fernando Carmona Espinazo. Hola Fernando, buenas tardes. Muy buenas. Aquí nos vemos efectivamente en la Facultad de Medicina de Cádiz. Yo, bueno, soy médico, soy internista del Puerta del Mar y también soy profesor de patología general en esta facultad. Así que creo que para contar esta historia, mejor lugar que este para empezar, no había otro. Cuando queráis, charlamos. Bueno, pues efectivamente una serie de compañeros decidimos montar, crear una asociación que se llama Gerasim AMD. ¿Y esto por qué surge? Bueno, uno trabajando en el hospital ve que hay muchos pacientes que por motivos de edad, por motivos de enfermedades que tienen, requieren una cobertura social, sanitaria, familiar importante, y hoy por hoy parece y creemos que esta cobertura no se da, la sociedad no está adaptada
a atender a este tipo de personas. Entonces decidimos, ya te digo, una serie de personas, decir, bueno, vamos a montar algo, vamos a crear algo que sirva para hacer proyectos de atención médica a estas personas con algún tipo de dependencia. De ahí el nombre Gerasim, bueno, el nombre viene de un libro de Leo Tolstoy, La muerte de Iván Illich, que es uno de los personajes principales, Gerasim, y AMD es el acrónimo de Atención Médica Dependiente, que es el objetivo fundamental de nuestra asociación, crear o ayudar en planes de atención médica a personas con algún tipo de dependencia y principalmente en su lugar de domicilio, ya sea en su lugar de residencia, ya sea su domicilio o sea una residencia. ¿Y cómo se empieza? ¿No? Pues lo primero es crear una asociación, de otra forma es imposible. ¿Y a dónde vas tú para ponerte en contacto con estos posibles destinatarios, con estas personas dependientes? Pues la idea inicial fue irnos al ayuntamiento, hablar con asuntos sociales y a través de su concejal, de Pepe Macías, pues que nos abrió todas las puertas necesarias, empezamos a realizar un primer proyecto que era de atención médica a personas dependientes en su domicilio, en su casa. Vimos algunos, atendimos a 4, 5, 6 destinatarios y rápidamente, ahí colaboramos 5 o 6 compañeros médicos, y rápidamente surgió otra propuesta, que fue la de dar charlas de temas sanitarios en centros de día, en el de Vistahermosa y Botica. Durante todo el año pasado, 2009-2010, estuvimos dando charlas de temas sanitarios, hipertensión, diabetes, colesterol, en estos centros de día a personas mayores. Charlas siempre desde un punto de vista muy ameno, intentando hacerlo muy divertida y que fueran bastante cortitas, con temas muy importantes a recalcar. Ahí colaboraron otra serie de compañeros médicos, estuvimos haciendo ese tipo de charlas. Y lo siguiente, el tercer proyecto que surgió, ya te digo, casi de forma espontánea, uno detrás de otro, fue con Caballeros Hospitalarios. Nos dieron la posibilidad de tener la sede de la asociación allí, en Caballeros Hospitalarios. Su presidente, Francisco Zúñico, nos abrió las puertas de la institución y además de ceder o de dejarnos un local para que tuviéramos sede allí, pues surgió la idea de hacer una especie de convenio en el que nosotros, nuestra asociación, Gerasim, ayudara en la atención médica de los albergados que allí existen, que es lo que dimos el nombre de PAMA, Proyecto de Atención Médica de Albergados. Y eso es básicamente con lo que estamos ahora y un proyecto que está surgiendo que también ahora mismo voy a comentar. Porque hace 2 o 3 días fue cuando estuvimos hablando con la decana, con Felicidad, de la Facultad de Medicina, y existe la bonita idea, la interesante idea de que los alumnos de medicina, tanto de segundo a sexto, a partir de segundo de medicina, colaboren en el proyecto de la Asociación Gerasim, yendo a atender desde un punto de vista médico a personas dependientes, o bien en su domicilio, si están en su domicilio, o en determinada residencia de ancianos. Los propios alumnos van a poder colaborar, un proyecto bonito, donde ellos van a poder hacer, entre comillas, unas prácticas de lo que es medicina, y no solamente como profesión, como medicina, sino como la labor humanitaria que tiene. Ellos irán, podrán explorar al paciente, podrán tomar la atención, pero sobre todo, que es lo que más demandan después de estos destinatarios, podrán hablar, charlar mucho, hacerle mucha compañía y atenderlo y darle un poco de apoyo y de compañía. Efectivamente, yo creo que es un proyecto muy bonito y ojalá salga. Además, no es algo aislado mío de que yo aquí, sino que hay muchos compañeros que tienen la misma inquietud, ¿no? Que lo formamos mucha gente, ya te he dicho, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos. Yo creo que hay variedad de gente buena en Cádiz que está muy por la labor de hacer proyectos de este tipo. O sea que, sí. Eduardo, si te parece, vamos a Caballero Hospitalario, ¿vale? Y te sigo contando allí algo de la historia, ¿vale? Fuerza, ilusión y constancia son las palabras que mejor definen a Francisco. El presidente de la ONCE en Cádiz considera gratificante su trabajo cuando comprueba día a día que las personas que acuden con disminución de la visión recuperan en su totalidad la ilusión por vivir. Buenas tardes, encantado de recibiros. ¿Qué tal? Bueno, aquí en la sede ya nueva de la ONCE, ¿no? Podemos decir, aunque no está inaugurada, como bien decía. No está inaugurada oficialmente, pero bueno, estamos ya funcionando en la práctica desde mediados de octubre.
y bueno, ya esto es una ONCE ya activa, es un centro ya activo totalmente, a todos los efectos. Bueno, pues vamos a pasar para adentro, ¿no? Nada, para seguidme. Bueno, pues ya estamos dentro de nuestra casa, esta es la entrada principal, nuestro hall, nuestra recepción, y lo primero que nos encontramos al entrar a nuestra casa es el Club del Mayor, un colectivo que le tenemos mucho cariño porque de todas las maneras, la ONCE que hoy tenemos es gracias a ellos, al trabajo que han hecho todos nuestros mayores. Y por eso le tenemos la sala más bonita que tenemos dentro de la sede. Puesto que está toda acristalada, esto recibe luz natural del exterior directamente. Hoy, desgraciadamente, aunque es temprano, no se percibe eso, puesto que está el día muy oscuro, está lloviendo. Con nosotros está aquí en la sala, aunque no es tan mayor, pero sí es jefe de los servicios sociales de nuestra casa, a la que pertenece este club, el Departamento de Servicios Sociales, Jesús Espiñeira. Hola, buenas tardes. Pero si Dios quiere lo seré algún día, ¿eh? Hombre. Todos lo seremos. Aquí hacen muchísimas actividades. Echan sus partidas entre ellos de juegos de mesa, se hacen actividades de manualidades, conferencias, algunas terapias de grupo, se planifican excursiones y, en fin, hacen bastantes cosas que lo más importante para nosotros es contar con la opinión de ellos para hacerlo. Entonces, es un salón que dirían hoy en día los chavales modernos interactivo, ¿verdad? Este salón, si alguno de nuestros televidentes recuerda, tiene memoria de hace muchos años en Cádiz, era antiguamente la cafetería de aquel viejo edificio. Entonces, se ha ido renovando, se ha ido ampliando, y después de la reforma ha quedado esta preciosidad, que como podéis ver, pues además está dotada con electrodomésticos para que se hagan aquí sus cafelillos, su nevera, su microondas, tiene la tele, el equipo de música, en fin. Bueno, en prácticamente todos los centros de la ONCE de España se hacen este tipo de talleres de manualidades como el que hacemos en Cádiz. También lo hacemos aquí cerquita en nuestras oficinas de San Fernando, Chiclana, en Jerez, en toda la zona nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues las manualidades hay que tener en cuenta que al tratarse de personas con carencia de visión, bien total o bien parcial, pues son destrezas que vienen muy bien para fomentar el ejercicio de las manos y de otros sentidos del cuerpo, ¿no? Yo tengo aquí un cuadro hecho por una persona que no puede utilizar la visión, y para eso hay evidentemente unas técnicas. Las técnicas que se utilizan en la pintura, evidentemente con el apoyo constante de la monitora de manualidades, pues consiste primero en delimitar el entorno de la figura que se va a dibujar, y para ello, como las personas no pueden ver, pues se utiliza unas señales táctiles, que en este caso pues es una plastilina dura, que al principio cuando la pones está blandita, luego le va dando con los dedos el entorno correspondiente y va delimitando la figura para que luego, con la ayuda de la monitora, se coloreen las distintas partes del cuadro, ¿no? Evidentemente, la pintura es una de las técnicas más difíciles para las personas que no vemos. Lógicamente, está mucho más adecuado a nuestra discapacidad pues otro tipo de manualidades, como puede ser la escultura, la cerámica, el modelado, la tejeduría, el macramé y otro tipo de cosas que también hacen, ¿no? Y bueno, normalmente todos los años, desde hace ya bastantes, creo que recordar que llevamos por la edición número 15 o 16 o así, el Consejo Territorial de la ONCE de Andalucía convoca un concurso, una muestra que se llama de habilidades artísticas, para que participen todos los afiliados de toda Andalucía, ¿no? Y los de Cádiz, la verdad es que para mí es un orgullo decir que es raro el año que no mojamos algún premio. Quiere decir que tenemos artistas entre nosotros, ¿eh? Yo tenía un cuadrito que yo tenía allí, y entonces pues le dije a Lucía que si lo podía traer para pintarlo, porque tengo una niña muy chiquita, una nieta chiquita, y se los quería poner en su cuarto. Y así llevamos pues pintando un montón de años. Hemos hecho muchos platos, yo he regalado también mucho, ¿verdad tú? Arriba, en la planta de arriba, se han llevado
casi a todas les he dado para que tengan un recuerdo, que claro, me gusta, a mí me quieren mucho aquí, la verdad, las cosas sea así. ¿Y usted se lo pasa bien aquí? ¿Se divierta? Sí, yo llevo muchísimos años. Muchísimo. Yo soy de la casa, ¿verdad, Jesús? De toda la vida. De toda la vida, es verdad. Y la verdad, hacemos todo lo que podemos y más. Esto es un salón abierto, quiere decir que cualquier persona afiliada a la ONCE, cualquier persona que haya perdido la visión o tenga graves problemas de visión, se viene por aquí y aquí es acogida con los brazos abiertos por el resto de compañeros, y la mayor parte del que viene, pues la verdad es que repite, y algo tendrán esta gente en eso que ver. Quiere decir que es un ambiente cordial, que se pasa muy bien, que hacen mucha variedad de cosas, y por eso yo creo que es bueno que aquellas personas que nos estén viendo y tengan este problema, pues que se animen y se vengan por aquí, que lo prueben, que seguro que luego se quedan. I'll try hard ignoring those lips I adore. But how long can anyone? Yes, heaven. I'm in heaven. Hola, Jesús. ¿Qué pasa, hijo? Mira, él es Jesús, mi vecino. Uno de los tantos que trabajan aquí, los que me ponen los dientes largos por la noche tostando avellanita a la hora de la cena, ¿eh? Y bueno, ha estado fuera del ámbito de la barraca un tiempecito y ahora ha vuelto otra vez. Estoy muy contenta ya, un niño muy lindo. Reached the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as that. Bueno, y ahora nos vamos a visitar el trabajillo mío, ¿vale? Go on fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Bueno, pues esta es tu tienda opción B, que como podemos ver, podemos encontrar de todo. Y si no lo hay, lo buscamos. Intentamos que el que se acerque hasta aquí, pues salga contento. Si es posible, con una gran sonrisa. Tenemos, ¿ves?, artesanía ahí. Isabel, que es una chica que es meticulosa al máximo. Aquí puede venir quien quiera. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, ahora estamos saturados con la ropa, por ejemplo, e intentamos no pillar nada de ropa de nadie, porque han cerrado tiendas varias amigas y nos han traído el material, y tenemos pues complementos, que también de tiendas que han cerrado, pero del resto, las fricadas, somos adictos a todas las cosas absurdas. Los discos antiguos todavía tienen salida. Claro, hay unos que tardan más, que son más difíciles de vender, pero en casa siempre tenemos sorpresas. O sea, dentro de lo que son los vinilos que tú consideras que no valen nada, de repente te puedes encontrar con algo que realmente sí tiene valor. Y no hablo de un valor sentimental, sino un valor para bolsillito. Después, no sé, pues tienes la radio, la televisión, que fue la primera televisión portátil que salió al mercado, no sé, la máquina de escribir restaurada. Nosotros intentamos que sea el que lo trae el que decida el valor que tiene, porque tú puedes tener un palito en tu casa y para ti ser la cosa más importante del mundo, y sabes, por circunstancia lo tienes que vender y pues te cuesta muchísimo y dices, bueno, pues ya que me cuesta tanto venderlo, pues lo valoro, como siempre que no se columpien, ¿entiendes?, dentro de una y de la necesidad que tenga el producto. Claro, tenemos libros, ¿ves?, tenemos DVD, juegos de café, más libros de idiomas, diccionarios, tenemos música, tenemos CDs también, no solamente los vinilos, tenemos
tenemos de todo. Tenemos latitas, detallitos, ¿sabes? Para casa, para a la hora de la comida, para... Tenemos material nuevo de importación de la India, ¿vale? Que, nos... que hay cosas realmente fantásticas aquí, ¿vale? Y a un precio súper asequible. Después tienes la zona, por ejemplo, tenemos camisetas de Marvel, tenemos este tipo de camisetas de humor, ¿ves? ¿Y esas camisetas sí que las traéis vosotros o...? Tenemos un artesano que las hace también, ¿vale? Hay otras que son de importación, como son estas de aquí, ¿ves? De Marvel, que estas llegan de Estados Unidos. Bueno, la ropa, que ya te he dicho, que hay ropa nueva, de segunda, ropa que la gente tiene en casa y que la tiene con etiqueta, cómics, ¿vale? Tienes Tintín, tienes Totem, tienes Víbora, tienes un sinfín de ellos. Enciclopedias y después también pequeñas cosas curiosas, ¿no? Tenemos también consolas, la Atari, la Spectrum, la Super Nintendo, la Game Boy, tenemos juegos. Tienes gorros que nos han traído de Rusia. Llamarme la atención, me llama la atención continuamente. O sea, me llama la atención vender un disco, un vinilo de Teresa Raval. Y sin embargo se venden. Me llama la atención, yo qué sé, cosas que, ¿sabes? Que cuando las traen dices, pues esto va a ser imposible. Y sin embargo tiene su salida, ¿no? Cámaras fotográficas, quizás, ¿no? Pintorescas, de estas de principio de siglo. Pero no hay nada que nos sorprenda particularmente, ¿no? Porque todo tiene su puntillo y su gusto. Cuando uno funda o hace una asociación, tiene que poner un nombre, una sede. Yo pensaba hasta ponerla en mi domicilio, pero surgió la gran posibilidad de que en Caballeros Hospitalarios la tuviéramos, ¿eh? A través de don Francisco Zúñico, su presidente, y bueno, fue para nosotros una gran alegría y un honor estar como tener una sede dentro de una institución tan importante, no solamente en Cádiz, sino en España y en el mundo entero, como Caballeros Hospitalarios. Por supuesto, en estos tiempos de crisis más que nunca. Y además no solamente es gratificante a la persona a la que se atiende, al usuario, al destinatario, sino para aquellos que vamos, yo creo que es más gratificante aún. La sonrisa que tú puedas ver en una persona mayor, una persona que necesita tu ayuda, que tú lo atiendes, lo escuchas, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que parece que cada uno va a lo suyo, individualismo, este tipo de asociaciones, este tipo de asistencia me parece a mí que es aún más importante. Y creo que más gente de lo que se piensa actúa de esta forma, y sobre todo gente de la juventud, que muchas veces tiramos por tierra, que si los jóvenes de tal forma, que si los jóvenes son así, son asados. Yo creo que la gente joven tiene muchísimos valores y solamente hay que proponerle ciertas actividades, como en el caso que te he comentado del plan este que tenemos ahora en la facultad, y rápidamente dan una respuesta positiva y quieren meterse en el proyecto y de una forma muy, muy, muy activa. En Caballeros Hospitalarios, desde que empezamos, nuestra sociedad es una sociedad muy joven, solamente tiene 2 años, pero desde que empezamos, desde los 2 años, tenemos nuestra sede ahí. El proyecto, el PAMA, el proyecto de atención médica a albergados, que te he comentado, hace algo menos, hace año y medio aproximadamente, pero como sede desde el principio. Nuestra asociación pretende siempre una atención médica dependiente, como su nombre indica, ¿no? Pero fíjate que en Caballeros Hospitalarios lo que hacemos es una atención médica a albergados. En principio no es gente, no son personas dependientes por su enfermedad o por sus años, son personas dependientes por el nivel económico en que nos encontramos. De ahí que son personas que incluso no tienen un dinero para acudir al médico, aunque tenemos la suerte de tener una seguridad social gratuita para todos, pero no tienen ni el dinero ni los medios para acudir al médico. Entonces, por eso el estar a lo mejor como asociación ahí con ellos y el poderles atender, ayudar en lo posible. Vamos a ver si hay alguien arriba. Que siempre... Hola, muy buenas tardes, José Luis, ¿se puede? Si queréis, Eduardo, te invito a pasar. Bueno, pues, Eduardo, aquí estamos. Como comentaba anteriormente, para Gerasim es un honor tener la sede aquí, en esta institución. El Caballero Hospitalario hace muchísimas cosas, mucho bien,
por los ciudadanos de Cádiz, los ciudadanos de España, del mundo entero, y bueno, una institución de muchos años de reconocimiento, y nosotros tenemos la suerte de, en estos dos pocos años que tenemos de vida, pues tener la sede aquí. Pues si queréis ir acompañándome hacia esta sala, que es donde están los albergados que acoge la institución. Hay un número de albergados que están de forma permanente en la institución, viviendo, comen, se duchan, se asean, y hay otros que están durante una serie de días y son los que van más o menos rotando en su estancia aquí en la institución. Como veis, pues hay una serie de dormitorios, tienen la sala de estar con su televisión, aquí tienen una cocina también, hay un cuarto de baño, o sea que tienen muchas comodidades, o tienen todo lo necesario, mejor dicho, más que comodidades, para poder tener una estancia digna. Nosotros, ¿cómo colaboramos? Pues ya te digo, empezamos creándola para atender de forma médica, atención médica dependiente. Os decía que igual los albergados no son esos dependientes por edad o por enfermedades, sino son dependientes por la situación económica en la que nos encontramos. Cuando en Caballeros Hospitalarios detectan algún albergado con algún problema de tipo médico, se ponen en contacto con nosotros y nosotros venimos y lo atendemos. En principio, el horario abierto completamente durante todo el día, y aunque efectivamente tenemos el sistema sanitario público, que también viene si es algo urgente y grave, pero si no es así, pues venimos nosotros. El ASIN viene y atiende a estos albergados, le hace una historia clínica, se le explora, tenemos un archivo con una base de datos donde tenemos recogido a todos los que hemos atendido. Y bueno, y no solamente albergados que están aquí viviendo, sino muchos de ellos a lo mejor están en determinados hospitales de la zona, tanto el Puerta del Mar, San Rafael, y al menos se les visita para cierta compañía y que se vea la preocupación que existe tanto por Caballero Hospitalario como por Gerasim por ellos. Y lo básico lo tenemos, lo hemos intentado tener aquí mismo. Tenemos un botiquín de asistencia básica, tanto en esta planta baja para los albergados como en la planta de arriba para la institución. Cuando requieren algún tipo de medicación un poco más especial, pues me consta, y eso ya es plan de los propios Caballeros Hospitalarios, que tienen algún tipo de concierto o similar con farmacias de la zona, incluso con el Colegio Médico Farmacéutico, con el Colegio Farmacéutico, para que le cedan algún tipo de medicación. Ahí ya yo no sé responderte tan claramente, porque no es algo exclusivamente de Gerasim, sino que es más de la institución. Nosotros los atendemos y si vemos que demandan algún tipo de medicación, como tu pregunta especial, pues lo ponemos en conocimiento de la institución, y ellos, afortunadamente, una labor más que realizan, se encargan de buscar esta medicación necesaria para este albergado. Si os parece, una vez hemos visto esto, subimos, ya os digo, esta es la parte de los albergados, subimos arriba a lo que es más los despachos de la institución. Cuando quieras, pasa por aquí, Alberto. Bueno, pues seguimos adentrándonos en nuestra casa, en la 11. Aquí tenemos a la entrada a la izquierda, al lado de recepción, el salón de vendedores. Este pasillo está. Aquí tenemos nuestra centralita de telefonía. Tenemos nuestra centralita de telefonía, como decía. Aquí tenemos una zona que es de preparado y almacén de productos de juego, que no se puede entrar. Aquí tenemos nuestra empresa de corporación Segur 11. Nuevecitas, aunque realmente nosotros hemos aprovechado toda la estructura. En realidad, todo el armazón, toda la estructura de la casa es la misma. Solamente hemos redistribuido y hemos revestido las zonas con pladur, láminas de madera, cristal y algo de metal. Este es el departamento de juego. Aquí tenemos el departamento de juego. La zona administrativa por la tarde no funciona, solo tenemos una parte de guardia.
entre 7:30 de la tarde y 9, una parte de guardia, pero realmente por la tarde no funciona la parte administrativa como es la parte de juego. Esta es nuestra sala de formación, donde, por ejemplo, se hacen los cursos de aspirantes a vendedores, se hace un curso de institucional y luego una parte de manejo del terminal de punto de venta. Seguimos en esta planta primera. Bueno, vamos a ver nuestro salón de acto. Entramos por la parte del escenario. Primero vemos la sala de control de sonido, que tiene esta pecera para controlar lo que sucede en el escenario, para conectarlo un poco con lo que queremos asociar de música, de luces. Y esta es la parte de camerinos. Tenemos un lavabo y una curiosidad, porque estamos en la 11, tenemos compañeros que tienen sus perros guías y tenemos un bebedero también para perros guías. Aquí accederíamos al escenario, tenemos focos, tenemos una pantalla. Hemos hecho alguna cosita, pero no, todavía no tiene el estreno oficial, por esto que no está inaugurada oficialmente. Esto va con un proyector que todavía no lo tenemos instalado. Ya lo hemos utilizado, pero de forma provisional. Creo que hemos dotado a la nueva sede de las nuevas tecnologías, preparándola pues para otros 40 años más, que es lo que ha durado prácticamente la sede anterior, el edificio anterior. Un edificio de 40 años da muchos problemas de estructura, de suministros de todo tipo, de luz, de agua, de todo tipo de canalizaciones en general, y otras cosillas más, que eso significa echar dinero en un pozo sin fondo o en un saco con un agujero. Entonces, cuando vimos la situación, decidimos pedir a nuestra dirección general que iniciáramos un proyecto de remodelación. Esto ha sido un proyecto de remodelación, puesto, como decía antes, no se ha tocado nada de cimientos, el edificio en su estructura es exactamente el mismo, solamente ha habido redistribución y revestimiento. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo el Paseo Marítimo Barriada La Paz con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. El Cano de Cai, distribuidor de pescados y mariscos para toda Andalucía. Lo más fresco del mar para nuestros clientes. Disponemos de servicio a domicilio. Fresco. De la lonja a su paladar. Haga sus pedidos al 651-992-552. Pescado y marisco, el Cano de Cádiz. Ven a vernos. En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Gándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956 87 34 11. Son ricas de verdad. Para
pasártelo pipa. Si quieres picar más, dale al maíz, dale al maíz. Churruca, churruca, crac, crac, crac. Churruca, las pipas de toda la vida. Madrugada, como me huele a sal, mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gas. Diario de Cádiz, caí, más tuyo imposible. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo pabellón deportivo de Mirandilla con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Hay muchísima gente que dice, yo no quiero dinero, yo quiero poder comprarme aquella falda o aquel vestido de fiesta, ¿no? Entonces, cuando ellos venden el producto que traen, se le deposita el dinero en la prenda o en el mueble o en lo que quieren retirar. Esperamos que muy pronto seamos muchos a truequear. No hace mucho vino una chica y me dijo que le encantaban los cuadros de fotografía. Y como son míos, me hizo una proposición, me dice, mira, pues yo quiero truequear. Digo, ya ve, enséñame qué es lo que tienes ahí. Y sacó pues una tela india bordada muy bonita y le digo, elige el que quieras y llévatelo. Cuando hay alguien que, por ejemplo, quiere truequear y no es algo que sea de la tienda o nuestro, pues se consulta con la persona. O sea, dices tú, pues esa tetera me gusta. Llamas al señor de la tetera, aquí cada persona tiene un número, ¿sabes? Una referencia. Entonces lo llamas y le dices, oye, mira, hay una persona que quiere cambiarte esto por esto, que está de acuerdo, pues bien, que no, pues nada, no pasa nada. Se guarda el tiempo que sea necesario hasta que la otra persona pueda vender lo que trae. Tú traes un producto, se te aplica un código, en este caso sería el 145, se te pide un número de teléfono y el nombre, ¿vale? Vas añadiendo en la lista las cosas que traes. Que todas estén bien, no cogemos rotos, ni sucios, ni deteriorados así fuertes, ¿vale? Entonces, con este código es el que se le apunta a cada una de las cosas que te he traído. O sea, unos pantalones, que un peluche, ¿vale? Tiene su codiguito. Y cuando se vende, pues se escribe el nombre en la libreta de ventas, ¿vale? Que después se pasa al ordenador. Bien, entonces todos los días sabes quién ha vendido, quién ha dejado de vender. Después, por ejemplo, si traen cosas así demasiado rebuscadas o que nosotros perdemos el hilo de lo que es, cuánto puede costar, pues nos metemos en todo colección, en eBay, y no es que veamos a cuánto lo están vendiendo, sino a cuánto lo han vendido, ¿entiendes? O sea, para que conste un precio más o menos real. Normalmente somos bastante benévolos. Entonces, funcionamos por temporada. O sea, pedimos que en verano se traiga la ropa de verano,
¿vale? El calzado de verano y todo lo que vaya relacionado con la época en la que nos movemos, ¿no? Se dejan los 3 meses de normalmente, los 3 meses. Si hay cosas que son muy, muy, muy especiales, incluso un poquito más. Después tú lo notas, notas el interés de la persona, ¿sabes? Cualquiera que entre dice, ¡guau, qué bonito! ¿No es que? Sabes que eso antes o después va a caer. Si pasan por delante o dicen, y esto, 20 veces, pues tú sabes que eso no va a salir ni a la de 3. Se llama a la persona y se le pregunta qué quiere hacer con las cosas. ¿Entiendes? ¿Qué quieres? ¿Vienes a retirarlas? ¿Las guardamos nosotros hasta la próxima temporada? ¿Sabes? Eso cambia. Hola. Bueno, hay mucha gente que viene con cosas grandes. Nuestro local está limitado, no podemos cogerlas todas, pero sí decimos, bueno, pues traernos una foto, le ponemos una descripción, el dinero que piden, ¿vale? Y pues se van vendiendo bien, ¿sabes? Se mueven un poquito también. Hay gente que viene buscando y dice, oye, yo necesito una trona para bebé porque voy a tener trillizo, ¿entiendes? Y necesito que sean económicas. Entonces, ponemos la fotografía, le metemos como siempre la referencia, ¿vale? Y cuando hay un comprador interesado, nos ponemos en contacto con la persona que tiene el material en casa. Vamos, que hacéis de intermediarios entre el comprador y el vendedor. Realmente, la función de la tienda es justamente esa. Somos depositarios, entonces todo va unido, ¿no? Luis, ¿se puede? Muy buena. ¿Qué tal, hombre? Muy bien, pues aquí estamos con unos amigos. José Luis es nuestro jefe de protocolo de Caballero Hospitalario y bueno, y mucho más que eso. Yo cada vez que vengo por aquí lo veo por aquí haciendo mucho trabajo. Eso es a todas horas, ¿verdad? Eso es uno de los que más, la verdad, más metido está en el trabajo de la institución, por lo menos lo que la apariencia que da desde lo que yo veo. Ya ir al centro de asociacionismo, creo que se llama así, y preguntar qué tengo que hacer. Y te dan muchísimos papeles que hay que rellenar y bueno, en los primeros meses se llevan nada más que en eso, en temas burocráticos y papeles. En uno de esos papeles hay que rellenar tu sede, ¿cuál va a ser? Y ya te digo, iba a ser mi domicilio, pero afortunadamente dimos con esta institución histórica, exactamente, y nos han acogido aquí. Son los que hay que ir dando de rellenar papeles, de hablar con uno con otro, que suelen salir todo de forma positiva, para adelante, pero la verdad que es complicado. Hay que tener constancia y tesón para los primeros meses, que son los de inicio, tira para adelante. Iba con la idea de atender de forma médica, pero te das cuenta que sí, que eso puede ser importante, pero lo más importante es hablar, es hacer la compañía. Yo pensaba en mis inicios, o pensábamos que íbamos a poder atender ahí a 4 o 5 domicilios cada tarde, 4 o 5, y te das cuenta que ni mucho menos, vas a uno y ya está, porque entre que llegas al sitio, estás y vuelves, son las 2 o 3 horas, no hay quien se la quite. De esas 2 horas que puedes estar en el domicilio con la persona con que vas a atender, hora y media larga es charlando, porque lo que necesitan es compañía, te cuentan su historia vital, te cuentan muchísimas cosas. Y eso al final es lo más gratificante. Lo gratificante no es tomar la atención y ver que está normalizada, que también lo gratificante es que ellos te cuenten. Tanto he comentado que los proyectos han sido variados. Empezamos con la asistencia a domicilios, pero rápidamente también continuamos a la vez con las charlas en los centros de día. Actualmente las charlas la hemos dejado, no hemos continuado porque estamos enfocando el tema de la universidad, de la Facultad de Medicina con los alumnos. Entonces nos estamos centrando en eso. Y siempre, de base en todos esos proyectos, el plan, el PAMA, el proyecto de atención médica a los albergados, que eso sí, eso es permanente desde que hemos empezado nuestra labor. O sea que es bastante variable, las personas que atendemos es variable, los compañeros que trabajamos en esto también varían según el proyecto. Su predisposición es buena. Ellos de antemano se apuntan en el proyecto y tienen ganas de hacerlo y todo bien. Pero claro, hay que presentárselo también de forma atractiva. Eso no quita lo que comentas, que después hay que ser realista. Uno va a un domicilio, una residencia, con una persona que necesita de tu labor, principalmente tu labor médica, también como compañía. Entonces tenemos que ser buenos profesionales, entre comillas, aunque seamos estudiantes, aunque sean estudiantes de medicina. Hay que hacerlo bien, hay que llevar un buen orden de lo que se está haciendo, de la historia clínica, hay que recogerlo en base de datos. O sea que no solamente es llegar, pasar un buen rato y hasta la próxima visita,
sea que esto requiere también un trabajo serio para dar respuesta a la realidad. Bueno, pues vamos a dejar ya tranquilo a José Luis, que tiene mucho trabajo. Muchas gracias por todo, José Luis, como siempre. Y vamos a seguir charlando si no fuera. Bueno, como veis, el ascensor está adaptado. Le damos a la primera planta. Está bajito, porque vemos poco, pero oímos bien. Esta es la primera planta, la parte de coordinación general. Aquí donde está graduado social, médico de empresa. Está aquí nuestro servicio médico, salud laboral. Tenemos nuestra consulta médica. Bueno, lo típico de un servicio médico de empresa. Esto no es diferente de lo que puede ser cualquier servicio médico de cualquier empresa que tenga la obligación como la nuestra por número de trabajadores tener un servicio médico. Bueno, esta es nuestra sala de juntas, donde nos reunimos y tomamos algunas decisiones pequeñas y grandes de la casa, todo el equipo de gestión y técnico, aunque en las plantas también tenemos pequeñas salas para reuniones más pequeñas, reuniones más técnicas. Bueno, pues este es el despacho de dirección, este es mi despacho, donde tenemos una mesa de reuniones para tener reuniones donde tenemos todas las mañanas una reunión, los jefes de departamento y yo. Y este es mi despacho, os puedo enseñar. Tengo aquí los bombos originales de cuando se hacían los sorteos locales antes del 84. Había sorteos en cada centro 11, y este es con el que se hacían los sorteos en Cádiz. Mi trabajo me gustaría que fuera lo menos en el despacho y más en la calle. Soy una persona que me gusta mucho el contacto con los trabajadores de la calle, con nuestros vendedores, porque sé perfectamente que en la calle pues uno se siente menos conectado con la institución. Y me gusta estar fuera del despacho. No lo consigo siempre, la mayoría de las veces confieso que no, que echamos muchas horas en el despacho. ¿Y mi trabajo en qué consiste? Bueno, pues esto se resume en una cosa muy fácil, en ser el responsable de todo lo que suceda en este centro. Coordinación, control, motivación. Es un trabajo que uno lleva con mucho orgullo, porque yo siempre digo que somos discapacitados gestionando discapacidad y los éxitos nos van en un sentido colectivo, pero también en un sentido individual. Y para nosotros no es un trabajo, es prácticamente una forma de vida o una militancia. Nosotros no entendemos aquí de horas, solo de objetivos y de cosas hechas. No, si esas cosas un día cuestan 7 horas, pues 7 horas. Si cuestan 14, pues cuestan 14. Y yo lo mismo me di cuenta el día que hago 7 como el día que hago 14. Quiere decir que no me doy cuenta de si el día que hago 14 y el día que hago 7, porque lo hago con el mismo entusiasmo. Hasta que no termina uno un objetivo, uno tiene que estar trabajando por esta casa, porque esta casa nos lo ha dado todo. Entonces nosotros sentimos que debemos de trabajar para ella, para darle todo. Pues como puedo, con muchas horas de dedicación al negocio, porque está, pues acaba de nacer y hay que mimarlo. Y mi hija es muy inteligente, es una niña que sabe que su madre la adora, pero que ahora mismo necesita afincar un poquito lo que son los cimientos, ¿no?, del negocio. Y después por la noche pues me voy a disfrutar de la gente que quiero, claro. Después tengo a mi madre muy cerquita de mí, que eso me da muchísima tranquilidad, que tiene las manos de oro, es una costurera increíble, entonces cualquier cosita, ¿sabes?, a lo largo del día ella me la arregla.
mi familia está implicada con al 100% conmigo, ¿sabes? Al final te has venido a trabajar al lado de tu madre. Sí, 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 yo te dije, es como un poco volver atrás en todo. Y bueno, pues al final, mamitis llama a tu puerta. O sea, necesitas, ¿sabes? Ese apoyo. ¿Y quién te va a apoyar mejor que la gente que sabe con certeza que te ama, ¿no? Es así. Aparte, es por puro egoísmo también. Me hace la comidita al mediodía, me cuida, ¿sabes? Y me da tiempo para que yo le dé dedicación al negocio. Tengo aparte el apoyo incondicional de mi socio, ¿sabes? De Adolfo, que es un grandísimo personaje, que me hace todo muy fácil, muy cómodo. Nada más que le tengo que decir, oye, ¿qué te parece si hacemos? ¡Pum! Ya está. O necesito este horario, ya está. O sea, sí, da gusto. Esto fue una charla en un sitio donde yo trabajaba, en una cafetería que curraba yo. Y de repente él decía, mira, pues, estoy lleno de cosas, ¿sabes? Tengo un chalet que tengo que vaciar, que tengo, y tengo un montón de recuerdos de siempre, y tengo ajedrezes, y tengo... Y le digo, ay, calla, no me cuentes a mí, que yo tengo la casa también. Que... Y de repente al día siguiente nos volvimos a ver y empezamos a hablar un poquillo del tema y nació la idea. Se nos adelantó la televisión, ¿sabes?, nacional, y empezaron a salir, ¿sabes?, programas con este tipo de negocio que funcionaba muy bien y tal, que nos dio hasta un poquillo de coraje pensar que, ¿sabes?, que se habían adelantado a la idea inicial nuestra. Hola, ¿qué hay? Mira, que resulta que estoy en una bolsa igual que esta. ¿Esta de rayita? Sí, de muchos colores. ¿Esta? ¿Sí? ¿Te la llevas puesta o quieres que te haga? No, si me la pueden volver para regalo, que está... That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable. Yo vengo por aquí porque resulta de que aquí mismo vivía una amiga mía. Y siempre que paso me llama la atención los escaparates, tener algunas cosas alegres, son cosas de chamanos, son muy... me gusta, es interesante la tienda. Ay, mira, quiero enseñarte también las carteritas que hace Karen, ¿vale? ¿Ves? De los Oyogi, de Willy Fox, de Uber, ¿ves? Que son tarjeteros, todo esto es artesanía, como los broches que te enseñé antes. Pues otra amiga que también colabora con nosotros. Y aquí tienes estos broches, ¿ves? Todos hechos a mano, pintados también por una amiga. Esto es su firma, ¿no? Que hace verdaderas preciosidades. Entonces, tenéis que venir para disfrutarlo. Nada, aquí estamos para lo que queráis, espero veros prontito, ¿vale? Esta es mi niña, que ha venido ahora a darme unos besitos antes de ese, y espero que os haya gustado todo lo que habéis visto. Hasta luego. Y gracias. Bueno, pues igual que era muy buen sitio para empezar la Facultad de Medicina, creo que para terminar el Colegio Salesiano, el mejor. Mi formación como profesional está allí, en la facultad, o estuvo allí, y como persona pues está aquí. Esta es la fuente donde uno viene todos los días prácticamente a crecer como persona, a crecer como médico, a crecer como padre, como todo. Como dijo Don Bosco en su tiempo, hay que ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. Ojalá pudiéramos hablar de que no hace falta la asociación y que Gerasim desaparece incluso, porque a todo el mundo le va perfectamente y no es necesario. Me temo que no va a ser así, que incluso irá más la necesidad. De cara a nivel interno de la asociación, pues pretendemos crecer en crear nuestra página web, en crecer en socios, en voluntarios. De cara a proyectos, pues centrarnos principalmente en el que estamos ahora inmersos, en el del voluntariado de la Facultad de Medicina, y en los que vayan surgiendo, que cada día son más. Si me permite, ahora que he dicho lo de socios, voluntarios y gente que nos pueda ayudar, cuantos más seamos mejor,
el texto nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Ojalá sean los obreros muchos y podamos colaborar en crear realmente un mundo un poco mejor para todos. La idea original es a una atención médica dependiente, pero bueno, y evidentemente está dirigida a lo mejor a profesionales sanitarios, pero aquí cualquiera puede ayudar. La necesidad que existe es mucha y, como ya comenté, tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, tenemos personas que colaboran en la secretaría, o sea que cualquiera puede echar una mano con el poco tiempo que disponga, que también eso es una realidad. No todos pueden echar horas y horas durante la semana, sino el ratito que se disponga y la voluntad que se tenga, pues buena es. Sí. Muchísimas gracias, ya, Fernando. Eduardo, hasta la próxima y aquí está tu casa. Suerte. Cuando quieras. Ahora. Aquí está. Servicios como apoyo psicológico, tenemos apoyo a la educación, trabajadoras sociales, tenemos tiflotecnología, un técnico en tiflotecnología, tenemos la técnico en rehabilitación visual, tenemos la transcripción de libros en tinta a braille o a sonoro. Esta es lo que decía nuestra fábrica de vida. A mí me gusta decirle nuestra fábrica de vida, porque al fin y al cabo os aseguro que aquí viene gente a esta casa que piensa que ya su vida se acabó cuando pierde su vista. Y afortunadamente, cuando llevan un año aquí, aproximadamente unos más, otros menos, les demostramos que no. Y por eso es por lo que trabajamos, y eso para nosotros es muy importante. Muy importante, es muy gratificante para las personas que trabajamos en la ONCE el que eso suceda y que lo vayamos viendo día tras día que eso sucede en niños pequeños, en jóvenes, en personas adultas de mediana edad, en personas mayores. Llegan muchas personas mayores que creen que cuando su disminución de visión es importante, pues ya, por ejemplo, no pueden desarrollar aficiones como la lectura. Les decimos que se equivocan y se lo demostramos y nos lo agradecen al cabo del tiempo como son capaces de seguir leyendo. Eso es, os aseguro que es de las cosas más maravillosas que a uno le puede suceder el trabajar en algo así. Y una de las personas que tiene responsabilidad en esta casa, en esta ONCE de Cádiz, de esto que sucede, de este orgullo de trabajo que decíamos, en nuestro compañero, jefe de Departamento de Servicios Sociales, Jesús Espiñeira, que como veis está trabajando aquí con su YAU perfectamente, sin poder ver su pantalla, pues trabaja como un trabajador más con la informática. Prácticamente en el 100% de las empresas de hoy en día el ordenador se ha convertido en una herramienta fundamental y para nosotros pues también lo es. Yo estaba leyendo ahora mismo un correo electrónico y lógicamente al no poder utilizar los ojos, pues tenemos instalado. Novedades del CIDAD, mensaje HTML, en blanco. A continuación nos traslado las novedades tecnológicas incorporadas al catálogo. Sí, ese sistema es el llamado JAWS, es de una empresa canadiense que es compatible con Windows y es el que utilizamos la mayor parte de los afiliados para acceder al ordenador. Con él podemos navegar por internet, chatear, buscar cosas, entrar en las páginas, gestionar nuestro propio trabajo. La ONCE tiene hoy en día todo informatizado. Y desde aquí pues gestionamos servicios, manejamos presupuestos, generamos pagos, autorizamos facturas. En esta sala, llamada sala de aula de rehabilitación, es donde tratamos de rehabilitar a esas personas para que puedan volver a hacer cosas que hacían antes de perder la visión. O si han nacido ciegos, pues para que aprendan a hacerlas. Hablamos desde desplazarse en su casa o en la calle a través del bastón o el perro guía, o hacer cosas de la vida diaria, como puede ser pues de tareas tan elementales como vestirnos, detectar cuando tienes la ropa puesta al derecho o al revés, lavarte los dientes, cocinar, el aseo personal, todo un sinfín de cosas que los afiliados nos demandan y nosotros les enseñamos esas estrategias de cómo hacerlo, en el caso de que no vean nada, ¿no? Y en el caso de las personas con resto visual funcional, lo primero que se hace es una visita por el oftalmólogo que tiene la consulta aquí al lado. El oftalmólogo realmente lo que busca es cómo ve esa persona. Como os decía antes, hay muchos tipos de visión y el oftalmólogo pasa un informe
acerca de cómo esa persona aprovecha lo poquito de visión que le quede. El segundo profesional que atiende a esa persona es el óptico, que en función del informe que le ha hecho el oftalmólogo, pues va a ver qué aparatos son los que le vienen bien, y ya en este aula de rehabilitación sería la tercera persona, nuestra técnico en rehabilitación, que es la que prueba con ellos aparatos, por ejemplo, como estos, que son, aparentemente parece una pantalla de ordenador, pero son lupas televisión. Sirven para ampliar a tamaño gigantesco las letras de los libros, de las revistas. Hay alumnos nuestros que tienen instalados en sus centros educativos o en sus casas adaptaciones de este tipo puestas de manera gratuita por la ONCE. O les enseña a manejar pues cualquier resto visual que tengan con todos los aparatos de óptica que podéis ver en las vitrinas, en fin. Nos encontramos en el aula de Tiflo Tecnología, es decir, un aula que va destinada al aprendizaje de la informática para personas ciegas. La palabra Tiflo en griego significa ciegos, o sea que Tiflo Tecnología es la tecnología hecha para los ciegos. Tenemos nuestra instructora, que es la que enseña a una persona cuando viene aquí a manejarse con las distintas herramientas con las que podemos manejar un ordenador, que pueden ir desde la síntesis de voz, el JAWS que comentábamos antes, en el caso de que seas ciego total, o unos ampliadores de pantalla combinados con síntesis de voz, como el ZoomText, el ZoomTextra y algunos otros programas que nos sirven para ir combinando las distintas posibilidades que con las que nos manejamos. El teclado normalmente que usamos es el teclado normal y corriente, el teclado llamado QWERTY, que se utiliza en todo el mundo. Y lo que pasa es que hay personas que en vez de este teclado utilizan otros teclados en sistema Braille, también se puede utilizar. Y existe también otros aparatos que, denominados líneas Braille. Nosotros en cifras tenemos más de casi 130.000 personas que dependen laboralmente de nuestra casa, de nuestra ONCE. Más del 80% de ellas son personas con discapacidad. En Cádiz, en la provincia de Cádiz, podemos decir que las cifras son unos 3.700 personas, es lo mismo, alrededor del 80% son personas con discapacidad. Somos 70.000 afiliados, en Cádiz, la provincia, son unos 2.900 personas que pertenecen, digamos, como socios a la institución, a la ONCE. Tenemos casi 8.000 niños que tienen apoyo escolar, tienen apoyo a su educación en educación integrada, en los colegios que van otros chicos, pero con apoyo educativo de nuestros profesores, que sin eso no tendrían una oportunidad de futuro. Esas son las cifras, en Cádiz son en la provincia unos 300, esas son las cifras en las que se traduce nuestro trabajo. Y os aseguro, como decía al principio, que estamos muy orgullosos de ella y además estamos encantados de que cada año sean más, porque podemos decir que a pesar de lo que está cayendo, este año hemos creado 6.000 empleos nuevos para personas con discapacidad. Esa es nuestra tarjeta de visita.